De esta forma y con una placa de reconocimiento es como se le festejó la sólida carrera al actor Flavio Medina por 18 años de prestar su cuerpo y actuación tanto a diversos escenarios, televisión, musicales y hasta cine. Todo esto al término de la función de la puesta en escena Un Dios Salvaje, en donde participa. Dos amigos de Flavio y padrinos de lujo estuvieron presentes. Se trata de África Zavala y Luis Roberto Guzmán, quienes dedicaron unas cálidas palabras al homenajeado. Lo único que te puedo decir es que te admiro muchísimo. Eres un excelente actor, excelente compañero. Aprendí muchísimo, muchísimo de ti. Crecí mucho como actriz. Gracias a ti, te quiero muchísimo. Eres una excelente persona. Te admiro demasiado y de verdad todos los días me sorprendes con algo nuevo. Te quiero muchísimo, te admiro y eres un excelente actor. Conocí a Flavio hace 11 años en Puerto Rico precisamente y una de las personas que me inspiró venir a esta tierra fue mi primer amigo en México, sigue siendo mi hermano. Tenemos varias cosas en común, somos huérfanos, arianos, y realmente admiro tu tesón, tu dedicación, tu profesionalismo. Pero más que eso, porque eso es lo que pues, decimos aquí, la calidad de ser humano que eres. Evidentemente conmovido por tan grata sorpresa, Flavio nos comparte su emoción por ser reconocido de esta forma y ante su público que no dejaba de aplaudir. Es hermoso, la verdad, es hermoso ver que a lo mejor también, digo, ves el camino que has recorrido, ¿no? Pero también por otro lado es darte cuenta de el camino que te falta, ¿no? Que es largo y tendido, todavía falta mucho, la verdad. Pues falta mucho, la verdad. Faltan muchas obras de teatro, muchísimas. Faltan muchas películas, faltan muchas series, faltan muchas telenovelas. Falta conocer todavía y trabajar con actores que a lo mejor ya conozco, pero que no hemos podido tener la oportunidad. Falta, el camino todavía le cuelga, la verdad. Sin embargo, es buena oportunidad para reconocer que permanecer tantos años en esta carrera no es nada sencillo. Mucho más basando la trayectoria en su trabajo y no en escándalos. No, nada fácil. Yo creo que la carrera del actor es una carrera de resistencia, ¿no? Es una carrera de resistir, es una carrera de seguir y de no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y de nunca dejar de soñar y nunca dejar de ponerte metas, ¿no? Para poderlas cumplir y de estar dando vida a tantos personajes, ¿no? Y digo, creo que también por otro lado es maravilloso porque no hay edad, ¿no? Puedes interpretar personajes de todas las edades. Sin duda, este tipo de homenajes en vida deben de hacerse más seguido, pues existen muchas trayectorias dignas de reconocimiento. Yo soy Bere Calderón para Efecto TV Espectáculos.